Marcelo Alvarez from the organisation ASTWAC, and I'm very glad and happy and proud to be presenting him here to you. This organisation, the banner of which is here in front here, is an organisation that is working to recover the memory of the crimes of fascism, and not just in the Basque Country. He was telling me today that they publish from other parts of the Spanish state and from others who have fallen in that struggle, and also almost up to modern times as well. Unfortunately, the crimes of fascism didn't stop at a certain point. They just carried on, and they're still carrying on in some parts of the world today. So I'd like to give a big round, a big Irish welcome, Fáilte mór, Bualadh bás, the Marcelo Alvarez ASTWAC. And after he's finished, we can ask questions and have a conversation. Bueno, lo primero agradecer la invitación de los compañeros de Dublín y también de otros compañeros de Belfast. Thank you for the invitation from the Dublin comrades and also from the Belfast comrades. Que han posibilitado que estemos en Irlanda por primera vez para dar a conocer un poco la experiencia que nosotros desarrollamos. To give us the opportunity to be in Ireland for the first time to make you aware of the experiences that we have accumulated. Desde una perspectiva de la memoria internacionalista, quisiéramos expresar desde aquí, dedicar nuestra charla y nuestra presencia a todos aquellos irlandeses que combatieron en las brigadas internacionales contra el fascismo en los años del enfrentamiento. Bob Doyle, Frank Ryan y otros irlandeses que fueron a combatir contra Franco. We want to dedicate our contributions here to those Irish who fought and those who fell in the struggle against fascism in those years of 36 and 37. Bob Doyle and Frank Ryan and others who fell in that struggle. Nosotros hacemos un trabajo desde la perspectiva de que la memoria tiene un componente importante de solidaridad y que no conoce la lucha por la libertad, no conoce ni fronteras geográficas ni fronteras temporales. We believe that the struggle for freedom recognizes no boundaries, neither in time nor in geography. And ¿qué dijiste primero? Que nuestra perspectiva de trabajo es que la lucha por la memoria histórica democrática no conoce. What I already said. Sorry, I'm not very used to this. Y queremos ayudar desde aquí, bueno, a todos los luchadores de la historia por la libertad de Irlanda, a todos los presos políticos republicanos que todavía hoy también están en las cárceles británicas, y de una manera especial a Marion Price, que está también en esas cárceles. We also want to recognize all the Irish who have fought for national liberation, including the prisoners and including those who are still Republican prisoners, and especially Marion Price, who remains in prison. Nosotros somos una organización que trabajamos por recuperar la memoria histórica y los derechos de las víctimas del franquismo en nuestro país, en Euskal Herria. We are an organization that works to recover the memory of the victims of fascism, the victims of Franco's fascism in our country, which is the Basque Country. Quizás muchos de vosotros, como otra gente en otros puntos del mundo, os sorprendáis cuando expongamos que hoy en día, en el año 2013, en las cunetas, en los caminos, en las carreteras, en cementerios clandestinos de todo el Estado español, todavía hay más de 100.000 desaparecidos. Many of you may be surprised to know that in various places, such as ditches, secret cemeteries, graves, hidden graves, that there are still 100,000 disappeared people whose bodies have not been recovered in Euskal Herria or in todo el estado. In the whole state, the whole Spanish state.
Nosotros trabajamos desde la perspectiva de recuperar no solamente los restos, los huesos de la gente, sino también de recuperar las ideas por las que murió esa gente. We work not just to recover the bones and bodies of those people, but also the ideas for which they fought. Y nosotros tampoco reconocemos o reivindicamos solamente el carácter de víctimas de muchos de ellos, sino porque pensamos que la verdad tiene que ser una verdad completa, el carácter de víctimas y también de luchadores. We don't want to see these people just as victims, but we recognize that many of them were fighters, and we want to remember them as fighters too. No somos una asociación de víctimas de la guerra civil, como son la mayoría de las asociaciones que trabajan en este terreno en el Estado español, aunque no lo digan. We are not an organization of victims of the Spanish Civil War, as are the majority of the organizations that are around, although they may not say that. Sino de víctimas del franquismo, que abarca desde 1936, por lo menos formalmente, hasta 1977-78. But for victims of Frankism, that is the rule of Franco and his activities from 1936 up to 1979. Entendemos que las víctimas del franquismo son todas las que se dan en ese periodo. Igualmente los milicianos que en la primera hora se organizaron para combatir el golpe militar, como todas aquellas personas que a lo largo del régimen franquista enfrentaron a ese régimen de la forma que consideraron oportuno, incluso a través de la lucha armada, a través de la violencia, respondieron a un régimen impuesto absolutamente por la violencia desde su nacimiento y durante toda su historia. ¿Empieza otra vez? Reivindicamos a todas las víctimas del año. We claim all those victims who fell in the first rush. This word from an Irish rebel song. In the first rush of war, those militia who fell in the first battles and who fell later, as well as all those who fell victims to repression or who fought afterwards in armed struggle. Gave up their lives in that way. Nosotros empezamos, nuestra asociación comienza a funcionar en el año 2005. ¿Cómo? Nuestra asociación comienza a trabajar en el año 2005. Our organization began work in the year 2005. En ese año, en el Estado español, comienza a moverse en el terreno de las víctimas del franquismo algo interesado políticamente. In that year, there began to be a movement in Spain which interested itself in this question. En ese año, el Partido Socialista intenta debilitar, desgastar al Partido Popular, volviendo a poner sobre la mesa los crímenes del franquismo, de los cuales muchos de los dirigentes del Partido Popular y su propia ideología es el veterano. The PSOE, which is the equivalent of the Labour Party in Spain, it tried to embarrass the party which was in government, the Partido Popular, which is much more conservative, much more right-wing than Fine Gael, tried to embarrass them by raising this question, in which many of the members and officials of that party were implicated. Ellos pensaban el Partido Socialista que iba a ser un recorrido fácil, simplemente limitado a unos reconocimientos formales, unos homenajes, algunas lágrimas, unas palmaditas, se acabó. They thought it would be a pretty quiet process, a pretty simple one, a few commemorations, a few tears, a few pats on the back, and the whole thing would be over. Y con ello ya iban a rascar un puñado de votos, que era en realidad lo que querían. And with that they were going to get a bag full of votes, which is really what they were after. Porque de hecho el Partido Socialista había gobernado durante casi 20 años y no había hecho absolutamente nada
respecto a todos esos muertos cuyos que eran mayormente sus propios muertos. The Socialist Party, which is, as I said, it's like the Labour Party in Spain, had done nothing during the 20 years it had been in government about any of those issues, including many of, indeed maybe the majority even, of the fallen who were actually of their own party. Cultural issues. No contaban con que en todo el Estado español y también en nuestro país, en Euskal Herria, la masacre gigantesca que había generado el fascismo había dejado todo un reguero de víctimas y de sufrimientos, de hijos, de nietos, de esas personas que todavía estábamos allí y teníamos en la cabeza muchas cosas. They didn't take account of the fact that the crimes of Francism had left many, many relatives, sons, grandchildren, sons and daughters, nephews, nieces, husbands and wives who were still alive and who were very angry about this situation. Mucha gente, en el año 2005, miles y miles de personas, como hoy, pero quizás más, porque algunos pasos hemos ido dando, estaban preguntándose qué había pasado con sus padres, con sus abuelos, con sus bisabuelos. Many people were asking us as the years were going on what had happened to their parents, their grandparents, and their great-grandparents. Y de alguna manera, lo que pretendían utilizar ellos mediáticamente para apropiarse de un montón de votos frente al Partido Popular. And what the Socialist Party, the Labour Party, wanted to do was to get a whole load of votes against the Partido Popular. Sirvió para reactivar a mucha gente en esas preguntas y en esa búsqueda, fundamentalmente a los nietos de esas personas asesinadas o desaparecidas. ¿Qué hizo qué? Reactivar. Oh, yeah, it reawoke those questions among all those relatives of the victims of Franquismo, instead of what the Partido Socialista was looking for. Y fue a raíz de eso que salió en las televisiones por un interés de marketing político, cuando mucha gente empezó a dar pasos concretos, a ir a los archivos, a preguntar, a ver la necesidad de hacer justicia. This created an atmosphere, including some of the, to put it crudely, marketing by television, which the Partido Socialista was doing, created an atmosphere in which people began to actively research, looking through archives, asking questions of people who knew where people were buried, etc. Algunos psicólogos dicen que en ese momento se vive una especie de pequeño shock social al ver tan claramente, por unos intereses políticos, pero tan claramente, la amplitud, la profundidad, tanto de la masacre como de la impunidad que siguió la masacre. Some psychologists say that situations like this create a kind of a social shock in which people see the enormity of not only the enormity of the massacres and assassinations that have been carried out, but the enormity of the impunity with which the people who carried out those acts live under. Porque la propia gente no solamente tuvo que ver documentado en multitud de informes, en multitud de archivos, en multitud de investigaciones, de investigadores que no respondían a intereses del gobierno de turno, sí. Tuvieron que ver, aparte de la amplitud esa, cómo lo que el Estado español proponía frente a la dictadura, por ejemplo, a los crímenes de la dictadura argentina o chilena, invirtiendo incluso dinero y medios para la extradición de Pinochet, para el juicio a Pinochet, era incapaz de hacerlo o no quería hacerlo, no tenía voluntad de hacerlo en su propio territorio. The population or the public of the Spanish state were able to see that the efforts that the Spanish state was making to raise the issue or to bring to justice fascists who had ruled in
Argentina and in Chile, that they were incapable of making those same efforts to bring to justice the criminals in their own country, by their own state. En estos momentos, al día de hoy, el Estado español ocupa en el ranking de desapariciones a nivel mundial el segundo puesto detrás de Camboya. The Spanish state in this moment occupies the second place in magnitude of disappeared, second only to Cambodia. En estos momentos, quizás aquí no sea muy conocido la noticia, el escándalo, por decir, de los miles de niños robados y desaparecidos durante el régimen franquista. Perhaps you don't know of the scandal of the thousands of children who disappeared, who were kidnapped during the time of the rule of Franco. En un informe elaborado por un juez tan poco sospechoso de izquierdismo como puede ser Baltasar Garzón. In a report put together by a judge who is so far from being capable of being accused of socialism as Baltasar Garzón, calcula en 30.000 los niños que fueron sustraídos en esa etapa. He calculated that 30,000 children were taken in that time. En la actualidad todavía se están denunciando e investigando desapariciones de niños ocurridos a finales de los años 70. They are still investigating and uncovering and denouncing cases of children who disappeared in the years 60. 70. Incluso más tarde, de eso podemos hablar después, porque lo que empezó siendo una red de sustracción de niños muy ideológica, luego se convirtió en una red vinculada exclusivamente al dinero. We can also talk about what happened later, because this, I suppose, this train or this this conveyor belt of taking children for ideological reasons later became one which was which had an economic base. Children were stolen in hospital after they were born. Yeah. Their mothers being told they had died at birth. Yeah. They've been stealing them from hospitals. Where? To foster parents, adoptive parents, to, you know, right-wing people who cannot have children. The same thing happened in Chile. They pay for them. En esos años, nosotros nos supuso un golpe fuerte, de alguna manera situar una tragedia que cada uno teníamos o habíamos vivido en nuestra propia casa, algo que había pasado a nuestro abuelo, y ver que lo que le había pasado al abuelo de cada uno era parte de una foto, de una fotografía muchísimo más amplia. Algo, esa memoria había estado limitado a lo de la casa, y de repente we had been limited, I suppose you didn't say that, but by the atmosphere of repression, we had been limited to seeing this as something that had just happened to a few people that we knew, and especially our family, but now we began to see it as a huge picture in which affected the whole of society. Y fue en ese momento cuando mucha gente, sobre todo, vuelvo a decir, nietos de la gente desaparecida, o asesinada en esos años del golpe militar, nos pusimos en marcha y comenzamos a organizarnos entre nosotros. That was the time when we, mostly grandchildren of the people who had suffered these crimes, began to organize ourselves and to start work on this issue. Fundamentalmente motivados, en nuestro caso al menos, por entender una cuestión, que en las instituciones y en el Estado que había hecho posible la impunidad hasta ese día, no iba a haber ninguna ayuda real ni ninguna voluntad real de hacer justicia. We did this knowing that in the institutions that had las instituciones que
las instituciones y el Estado. And the state, there was going to be no real interest in getting to the bottom of these issues. Empezamos a organizarnos y empezamos or in giving justice. Empezamos a organizarnos y empezamos a dar pasos fundamentalmente en tres direcciones. We organized ourselves and prepared ourselves to go in place in three basic directions. Conseguir la verdad, la reparación y la justicia. To find the truth, to get reparations and to get justice. Entendemos verdad como verdad completa, no como la parte de la verdad políticamente correcta que le conviene al Estado. We see truth as the whole truth, not as that part of limited truth which is convenient for the state. Y entendemos la justicia como la necesidad de que el Estado español cumpla en el terreno de todos estos crímenes la legislación internacional que él mismo tiene suscrita. And we understand justice in that the Spanish state carries out its obligations under international law to which it has signed. Hay toda una serie de leyes internacionales que salen desde el juicio a los nazis en Nuremberg. There is a whole body of legal of laws which come from the time of the Nuremberg trials of the Nazis, que tipifican los delitos cometidos por el régimen franquista como delitos de genocidio y de lesa humanidad. Which would characterize the crimes of the Spanish state of franquismo as those of ¿cómo? Lesa humanidad. Oh, genocide and genocidio. ¿Y las humanidad? Yes, human rights is Es una legislación que el Estado español pide, firma y pide que se aplique a países como Perú, como Chile, como Argentina, como Guatemala, incluso dedica dinero y jueces para apoyar eso. These are laws which the Spanish state intends to see applied and asks to see applied to states such as Chile, Ecuador, Guatemala, and Peru. And not only that, but contributes money to it, to this being carried out, and judges as well. Le parece bien en cualquier sitio menos en su propio sitio. It thinks it's great anywhere but in its own place. Nosotros lo que planteamos es que esa legislación internacional tiene que cumplirse y todos los criminales responsables de todos esos crímenes desde el año 36 hasta el año 77, que formalmente termina el franquismo con las primeras elecciones en teoría democráticas, sigue, por favor, sean llevados ante los tribunales. What we want to see is that all these criminals who from the crimes of Franquism from the years of 1936 to 1977 are brought to court. En el Estado español todavía hay gente, responsables políticos, policiales, judiciales, que están vivos y que deberían pasar por tribunales. Se están extraditando criminales de guerra nazis con 90 y muchos años. While Nazi criminals are being extradited who are 90 years of age, we still have in the Spanish state judges, police officers, and ¿qué has dicho? Jueces, policías, políticos. Oh, and politicians, and you could also say ex-army officers too, who were guilty of those crimes. And are still alive. Nosotros entendemos que eso es algo absolutamente necesario para que una democracia sea llamada verdaderamente democracia. We think that this kind of thing is absolutely necessary for any democracy that wants to call itself a democracy. Ninguna democracia puede ser verdadera ni puede tener un verdadero carácter con el olor de por lo menos 100.000 cadáveres debajo de sus alfombras.
no society can call it, no system can call itself a democratic system in which it has the smell of the bodies of 100,000 people underneath its carpets. Ese olor traspasa absolutamente todas las instituciones y todos los estamentos del Estado español hasta hoy en día y hasta la propia política actual del Estado español. This smell permeates the whole structure of the Spanish state right up to the present day. Solo os voy a poner dos ejemplos de esta pasada semana. I'm going to give you just two examples from this past week. En estos momentos en el Estado español, en diferentes puntos, dos naciones sin Estado dentro del Estado español, Euskal Herria, la nuestra y Cataluña, hay un movimiento ciudadano, un movimiento social de asunción de una conciencia de generar un Estado propio. Within the Spanish state there are two nations without a state, Euskal Herria, the Basque Country, and Catalonia, who wish to have their own state for their own nation. No desde una perspectiva impositiva, sino de una perspectiva de dejar decidir a la ciudadanía, a los pueblos de esos dos sitios. Not from a perspective of imposing that on the people within the country, but of giving the right of self-determination to the people within those two nations. Una perspectiva que a cualquiera le parece absolutamente, impecablemente democrática. Una consulta y que el pueblo decida. Unión, separación, federalismo. The people should be given a choice in which they can choose whether to stay within the union or to have a partial autonomy or to be completely independent. Dentro de este debate, la pasada semana, el fiscal general de Cataluña dio una opinión favorable a que esa consulta se realizara por considerar que era un derecho democrático de la ciudadanía de cualquier país. El fiscal como... general, como el... State Prosecutor for Catalonia. The Chief Prosecutor for Catalonia this week gave an opinion that was favourable to this question as a basic democratic right. Y la decisión del gobierno español y también de la Fiscalía del Estado ha sido abrir el expediente y expulsarle del cargo. And the reaction of the Spanish state and of the supreme judicial structure of the Spanish state was to sack him. La misma semana, un general, un militar español. The same week, a general of the Spanish army planteó delante de su tropa la posibilidad de una intervención militar en Cataluña si los pasos para conseguir, inclusive la consulta popular para conseguir o para llevar a cabo esa decisión popular, se diera. In front of his troops, discussed the possibility of military intervention if this referendum were carried out in the Catalonia. La respuesta del Estado no ha sido, desde luego, más que un apercibimiento al militar. No creemos ni que le expulsen ni que pase nada con él. Que la respuesta del Estado y del estamento militar solamente ha sido apercibirle, es decir, oye, joder, cuídate un poco. Ah, que no va a pasar más. Al general. Ah, bueno. The Spanish state just said to the general, listen, now, take it a little bit easy, but that was all. Definitely not formal censure or sacking. Sabemos esto porque no es la primera vez que un militar, en el momento preciso, sale a agitar el fantasma del golpe y de los sables. We know because this is not the first time that a Spanish military official comes out to shake up the ghosts of coup d'état in the state. Eso es una parte más del modelo de impunidad, no solamente de los crímenes del franquismo, sino de la ideología del franquismo. This is another example of the impunity, not only of the crimes of Franquism, but of the ideology of Franquism. Nosotros, desde que empezamos a trabajar, entendemos
que trabajar por la memoria histórica democrática, antifascista y por las víctimas del franquismo no es hacerlo desde un punto de vista historicista. We understand that to work to recover the memories and the ideologies of the victims of Franquism is not just to do it from a historical point of view. Y más en una coyuntura económica como la actual que posibilita toda una serie de peligros. And especially in a situation like the current economic one, can raise a lot of issues of danger. Creemos que los pueblos, el nuestro incluido, debe analizar y ser consciente de cuánto se generan los gobiernos fascistas o los gobiernos de carácter dictatorial. We think that our people should examine, learn at what point in history it is that fascist and dictatorial governments arise. Entendemos, creemos que la historia así lo demuestra, que esas cosas ocurren cuando hay un proceso del capitalismo de reordenación. ¿De reordenación? De reordenación del esquema capitalista. Restructuring, yeah. We see this as we understand that these situations occur when capitalism is in a situation of restructuring. Hay momentos de la historia en que el capital necesita disciplinar a la clase obrera y a los pueblos. There is a time when the capitalist class needs to discipline the working class and the peoples. Esa disciplina vino en el 1936 de la mano del golpe de estado de Franco y de los otros generales. That discipline came in 1936 at the hands of Franco and the other generals. En el año 76 en Argentina eso lo hizo Videla y sus generales. Videla and his generals did it in 76 in Argentina. En el propio juicio, en uno de los juicios que Videla está teniendo hace pocos meses en Buenos Aires, él mismo reconocía que la clase empresarial le había pedido 30.000 muertos más. Videla, who is currently on trial, está en el juicio in Buenos Aires, admitted or said in evidence that the ruling class had asked him for another 30 victims. 30,000, en Chile Pinochet, en Guatemala Ríos Montt, en cada sitio el encargado de hacer frente a la autoorganización obrera y popular para reivindicar y mantener sus derechos que al capital no le conviene. ¿Otra vez? En cada sitio el general de turno, el policía de turno, para disciplinar o acabar con la organización obrera y popular que dificulta que el capital acumule el que el capital acumule el beneficio con la profundidad y rapidez que requiere. In each district, the police or army official ensured that the capitalist class could that it could discipline the working or the working class organizations and ensure that the capitalist class could appropriate the power that it needed as quickly as possible. Queremos también recordar que a raíz de todas las medidas que se están tomando en Europa, esto que llaman los reajustes, los recortes y demás, we should also be aware that with the present situation that's going on in Europe, what they call the readjustments, the cuts, el propio Durão Barroso, presidente de la Unión Europea, Barroso, the president of the European Union, dejó en el año 2008, creo que fue, una frasecita que apareció muy cortamente en los periódicos. He had a very short phrase, and I think it was the year 2008, which appeared in the newspapers, diciendo que las medidas que el capital necesitaba para su reordenación, saying that the measures which capital needed for its reorganization iban a llevarse de cualquier forma a cabo con esquemas más democráticos o menos democráticos. Were going to be brought into effect by any means necessary, whether more democratic or less democratic. A partir de ahí vino la intervención de Italia en Grecia
y en el Estado español de otra manera también, y en Portugal. And from that came the then intervention into Italy, Greece, also the Spanish state, and Portugal, although in different ways. Todos estos datos queremos lanzarlos así de principio para entender que la memoria histórica no es algo del pasado, ni es algo solamente para estar en los libros o en la universidad. We want to present these facts to you so that you see that we think that the historic memory is not just a matter of a history or academia, something to be in books. Cuando hablamos, tomamos testimonio para hacer investigaciones, alguna de la gente mayor, gente anciana, con muchos años que queda, que vivieron el inicio del fascismo. When we speak and take evidence, witness statements from older people who have survived the Franco regime. Asusta, nos asusta ver cómo siempre te dicen que lo que está pasando en algunos aspectos se parece mucho a lo que ya pasó. It frightens us when they say that what happened then looks in some very ways like what is happening now. En el Estado español, cuando vamos a los nombres de los actuales dirigentes políticos, económicos, in the Spanish state, when we look at the actual directors, encontramos los mismos apellidos a poco que busquemos. We find the same surnames without much difficulty. Que estaban en 1936. Which were there in 1936. Rodrigo Rato, director de Bankia, uno de los bancos con el mayor agujero del Estado español, al que se le ha tenido o le han dado miles de millones. ¿Cómo se llama? Rodrigo Rato. Rodrigo Rato, director of the bank Bankia, which is one of the holes into which we threw so much of the money of the Spanish state. Es nieto de otro Rato. Is Orata. Orata. Is a nephew of another Rato. Grandson. Oh, perdón. Que hundió, por no decir, vació de fondos un banco famoso en los años 20, que era el Banco de Siero. In Kenya? Son los años 20, 23. In the years, in the years 1920s, was responsible for a bank. Su abuelo llegó a pasar por la cárcel, el nieto todavía no. His grandfather went to jail for that, but his grandson not yet. Well, not. Hay muchos políticos del Partido Popular que son herederos genéticos de toda la camarilla, de toda la clase franquista, de toda la clase golpista, lo que fue el armazón de personas del franquismo. Many of the officials, political officials, are direct descendants of those who formed the fascist cabinet, the fascist superstructure in the time of Franco. Y no solo eso, sino que además llevan, por más que lo hayan ocultado hasta ahora, porque el viento no les era favorable, llevan los mismos valores ideológicos. De oh, and they still carry the same ideology, although they may have to conceal it a little now. Entonces, nosotros lo que estamos viendo y la perspectiva con la que trabajamos es evidente, que cada clase tiene su propia memoria histórica. And from the way that we work, it is clear that every class has its own historic memory. No hay una memoria histórica para todo el mundo. There is no such thing as a historic memory for everybody. Los pueblos, las personas, los trabajadores, los espacios democráticos, tenemos nuestra memoria histórica. The people, the social groups, spaces, organizations, we have our own memory. Y ellos, los explotadores, los ricos, los que han detentado el poder económico, político, social,
tienen su propia memoria, evidentemente. And the others, the rich, the powerful, the politicians, they have their own memory. Cada proyecto político, social, económico tiene su memoria. Every social, economic, political project has its own memory. Los irlandeses no tenéis la misma memoria de los británicos. Esperemos que no. Algunos quizás sí. The Irish do not have the same historic memory as the British. Ni los vascos de los españoles. Nor the Basques of the Spanish. Ni los trabajadores de los patrones, evidentemente. Nor the workers the same as the rich. Por eso ellos saben muy bien que la memoria histórica es un terreno de combate. And for that reason, they know very well that the historic memory is an area of struggle. Es una herramienta de transformación y de lucha cotidiana hoy en día. It's a tool of battle. Una herramienta de trabajo y de lucha. Of work and of struggle. De confrontación. Confrontation. Es una posibilidad de transformar la conciencia de la gente y de volver a revalorizar nuestra clase, nuestros derechos de pueblo y también la posibilidad y la realidad de que podamos construir algo diferente. Otra vez, papá. Es una herramienta para revalorizarnos como clase. It's a tool to reevaluate ourselves as a class and to give us the possibility of coming to a different future. Al paso de la memoria histórica salen elementos absolutamente contundentes. Os voy a poner uno que está de moda en el Estado español, por desgracia. No entiendo, contundente. Fuerte. Fuerte. La jalte. Entonces, un ejemplo que es absolutamente... I'm going to give you a very sharp example. En estos momentos, en el Estado español, con la crisis económica, todo lo que se les está regalando a los bancos. In this currently in the Spanish state with the economic crisis, with everything that is being contributed to the banks, está implicando el desalojo de sus viviendas, el desahucio de miles y miles y miles de personas, fundamentalmente trabajadores. It's contemplating the eviction of thousands and thousands and thousands of people, fundamentally workers. Llegando a tal extremo, no sé si en los periódicos de Irlanda esto se refleja. Reaching to such an extreme, I don't know if this is represented in the newspapers in Ireland. Que estamos asistiendo a una cadena de suicidios que nos hace temblar a todos. That we are witnessing a chain of suicides that is shocking us all. Los desahucios se están ejecutando con una ley de 1909 en la mano. The evictions are being carried out with a law that was passed in 1990. 1909. Una ley que fue derogada por el gobierno de la República en 1931. A law that was cancelled. Yeah. Wiped out, struck off in the year 1931 by the Republic government. Que hizo que ningún ciudadano pudiera ser expulsado de su vivienda por ninguna razón. That determined that no citizen could be expelled, could be evicted from his or her accommodation for any reason. Una ley que al igual que la reforma agraria, al igual que la ley del divorcio, y al igual que un montón de leyes justas y progresistas, a law the same as many other progressive and just laws, such as the marriage law, divorce, no sé qué, land reform. And land reform. Fue lo primero que anularon los franquistas cuando tomaron el poder. Were the first laws that were cancelled by Francism when they took power. Evidentemente, para hacer lo que sus amos les pedían. Obviously, to do what their bosses had asked of them. Esa es una realidad que está ahí. Entonces, el trabajo sobre la memoria histórica, nosotros lo contemplamos en esa profundidad.
Eso es algo real que está ahí, aquí, ahora. No, that is a reality and it's here now, and that's what we are looking at too. Tan real como la simbología franquista que todavía pervive en multitud de calles y edificios de todo el Estado español. As much a reality as the Frankist iconography, which is still to be seen in many parts of the Spanish state. Creo que nadie se podría imaginar en la puerta de Brandenburgo una gigantesca esvástica nazi. I don't think anybody could imagine in the Brandenburg Gate a big Nazi symbol. Solamente tenéis que ir al Estado español y os podemos llevar tantos sitios donde lo tenéis ahí delante. We only have to bring you to the Spanish state and we can bring you to many places where you can see those Frankist symbols. No la esvástica, las flechas de la Falange, que era el partido fascista del Estado español, de la misma ideología que el partido nazi alemán. Including of the Falangia, which had the same ideology as the Nazi party in Spain, in Germany. En la Catedral de Vitoria, una catedral grande, en uno de los sitios donde yo vivo. In the Cathedral of Gasteiz Vitoria, where I live, a really big cathedral. Dentro de la catedral hay un escudo fascista de unos 20 metros de grande. There is a fascist shield in there, or design. Painting. Well, painting. No, no, of 20 meters of the anchura or the of height. Llega a tal extremo la impunidad y la el atrevimiento, la desvergüenza, ¿no? The impunity, the shamelessness reaches such an extent. En el año 2010, en esa iglesia, se celebró un funeral por 13 sacerdotes vascos que fueron fusilados por los fascistas. In 2010, there was a commemoration in that church for 13 Basque priests who had been executed by the Frankist regime. La ceremonia fue curiosa porque estaba el templo lleno de gente. The ceremony was strange because the cathedral was full of people. El obispo y los sacerdotes oficiando la misa. The bishop and the priests carrying out the mass. Y en las fotos de fondo el gigantesco escudo presidiendo la ceremonia. And in the, appearing in the photograph also, the giant shield of fascism. Todo eso a pesar de haberle enviado cartas al obispo para pedirle retirar el. That was in spite of us, in spite of the bishop having received letters asking him to remove that fascist symbol. En Euskal Herria hay simbología como esta que os digo, pero no hay tanta, afortunadamente. In the Basque country there are symbols remaining, such as the one I've told you about, but not as many. En una época del franquismo, la gente, los resistentes vascos, bueno, hicieron desaparecer por sus medios alguna. Many of the Basque people took matters into their own hands and made these symbols disappear over the years. Si no hubiese sido por ese trabajo, estaríamos igual. If it weren't for that work that they did, we would be the same como el resto del Estado, as the rest of the state. Pero en el resto del Estado, todavía en multitud de pueblos, te encuentras la Plaza del Pueblo, Plaza General Francisco Franco. In many parts of the Spanish, throughout the Spanish state, you will find in a local town or village, the central square is the square of Franco. Y miles de calles dedicadas a todos los ideólogos y jerarcas fascistas. Thousands of streets which are named after ideologues and officials of the fascist regime. Estamos hablando de hoy día, del año 2013. We're speaking of now, 2013. Después de una ley de memoria histórica 2013.
Después de una ley de memoria histórica del año 2008, after a law of historical memory passed in 2008, que entre otras cosas, pocas cosas, which among a few other things, planteaba la retirada de la simbología franquista. Proposed the removal of the fascist symbols. Como propuesta. As a proposal. Llegamos a un punto en que nosotros y otra gente estamos viendo. We are reaching a point in which ourselves and other people are seeing que detrás de todas esas declaraciones de apoyo a las víctimas del franquismo, that behind all those declarations of support for the victims of Franquism, de necesidad de hacer justicia a esas víctimas, of the necessity of giving justice to those victims, solo hay un discurso vacío. There is just an empty discourse. Y cuando se concreta en algo, and when it's made concrete in something, siempre se concreta en un reconocimiento a medias. En un reconocimiento, por ejemplo, como víctimas y nunca del carácter de luchadores de esas víctimas. It will be a partial recognition in which they will be seen as victims, but never as fighters. Y las medidas que se vayan a tomar para hacer justicia siempre las limitan al apartado económico, a dar una pequeña cantidad económica, pero nada de justicia. And the measures which are brought into being are always those of an economic character, which is to pay some money, never to give justice. Comprar de alguna manera la permisividad o el parar el... To buy in some way an end to the campaign. Por ir terminando, porque creo que es mucho más interesante que vosotros, después de lo dicho, hagáis preguntas. I'm going to finish now because I think it's much more interesting that you should ask questions. Nosotros entendemos, nuestra asociación entiende, no sabemos otras asociaciones si lo entenderán de la misma forma, que es necesaria una memoria, una lucha por la memoria en clave ofensiva. We think that we understand that the necessity is an offensive, combative struggle to recover the memory. Entendemos que no podemos seguir delegando ni en instituciones ni en políticos. We understand that we cannot continue giving over responsibility for this to politicians and institutions. Este tema que tanto supone para tantas personas a nivel personal, este tema que tanto supone para tantas personas a nivel personal, de lo sentimental si quieren, y para la propia democracia como tal. Que no queremos delegar en políticos y en instituciones esta lucha. We do not want to leave this struggle to the institutions and the politicians. These are struggles which in which we are implicated and which belong to us. La experiencia nos ha demostrado que podemos escribir, y de hecho se han escrito y se han publicado miles y miles de libros sobre las víctimas del franquismo hasta ser un verdadero boom editorial. We understand that we can write, and there have been written thousands and thousands of books about the victims of Franquism hasta ser que un boom editorial, un aspecto editorial. Bestseller topic. Que se han publicado discos, películas, se ha hecho de todo. Discs and films and everything have been published. Unos con un mejor enfoque que otros, evidentemente. Some with a better perspective than others, obviously. Pero en la perspectiva de solución real y de verdad, justicia y reparación para esto, en la perspectiva real, no se ha avanzado apenas nada. But in the perspective or the means of real justice and real reparations, we have advanced not at all.
Esta semana se ha conmemorado, por ejemplo, un nuevo aniversario de una masacre ocurrida en Vitoria el 3 de marzo de 1976. On the 3rd of March there was a commemoration of a massacre carried out there in Kenya. 76. Algo parecido a vuestro body standing. Algo parecido. Something like your body standing. El responsable de toda esa matanza, el responsable de la cadena de mando, la cabeza de esa cadena de mando, the head of the chain of command who was responsible for that massacre, se llamaba Manuel Fraga Iribarne. His name was Manuel Fraga Iribarne. Presidente honorífico del PP. Honorary president of the PP, the Partido Popular. Partido Popular de, hasta el pasado año que afortunadamente se murió. Unfortunately, he died last year. Otro de los responsables que estaban vamos a decir cómo le laudaban los periódicos. Ah, bueno, sí. Evidentemente Fraga se fue con unos titulares de periódicos terribles y con declaraciones incluso de partidos de izquierda, de dirigentes del Partido Comunista, tildándole de un verdadero demócrata. He was hailed as a great democrat by much of the media, including some of the left-wing media, including communist papers, as a great democrat. Otro de los responsables en otro nivel de esos hechos, Rodolfo Martín Villa. Another of the responsible ones for those deeds, Rodolfo Martín Villa, que fue también un ministro franquista, who was a minister under Franco, y uno de los responsables de la quema de multitud de documentación a la muerte de Franco, and one of the ones responsible for the burning of thousands of documents after the death of Franco. Durante todos estos años siempre ha tenido puestos de responsabilidad en diferentes empresas estatales. During all this time, always has had positions of responsibility in state companies. Hace poco en Endesa, una gran empresa de electricidad española, a big electric company in Spain, responsable entre otras cosas actualmente de lo que se está haciendo con los mapuches en Chile, en algunas zonas de Chile, responsible in part for what is being done with the Mapuche people in, what is being done to the Mapuche people in Chile at the moment. Y ahora ya le han puesto en un cargo altísimo del nuevo banco que va a crear el Estado. And now they've put him in charge. They're going to put him in charge of the big new bank, which the state is going to create. Imaginamos que estas cosas que contamos os sorprenderán, pero es que eso es el modelo español de impunidad. You may be surprised by this, but this is the Spanish model of impunity. Y nosotros entendemos que a tal modelo de impunidad, tal modelo de democracia. And we understand this also to mean that. That is the kind of impunity and also the kind of democracy. Llegados a este punto, la preocupación que nuestra asociación y otras imaginamos, y seguramente una gran parte o una parte por lo menos de la ciudadanía tiene, having reached this position, the worry that ourselves and we imagine a great amount of the Spanish public the population of the whole state has es el haber ido viendo en todo este recorrido de la memoria histórica is having seen in all this recovering of the historical memory de la exhumación de cientos de fosas que se está llevando a cabo. Of seeing the disinterment of thousands of graves that are being carried out. De la continuidad de la búsqueda. Of the continuing of the search. De la inhibición del Estado ante sus responsabilidades en esa búsqueda. The avoidance of the state and its responsibilities in this search.
de la impunidad del Estado hacia los criminales que hicieron todo eso y que aún viven. The impunity of the state towards all those criminals who are still living. La gente está entendiendo, quizás un poco asustada. The people are understanding, maybe a little bit frightened. La realidad de su propio Estado. The reality of their own state. Pensamos que no está mal eso, siempre y cuando. We think that's not a bad thing, always, if. Seamos capaces de hacer algo. If we are capable of doing something. Y dar forma a una dinámica que esta memoria histórica, esta lucha por la memoria, la encaje con un proyecto social y político global. To give a form to this search for political memory that will encapsulate un proyecto de qué? Político, social. A social and political project. Nosotros, como asociación, no nos reivindicamos de ninguna sigla política. No somos de ningún partido político. We in this association are not part of any specific political organization. Lo cual no quiere decir que seamos apolíticos. Which does not mean that we're apolitical. Entendemos que de esta perspectiva democrática y antifascista debería caber absolutamente todo aquel, independientemente de siglas, que entienda la necesidad de verdad, de reparación y de justicia en su conjunto. We think that all people who understand the issue of democracy and justice should be supporting this project. Creemos que eso es lo que posibilitaría, por un lado, hacer esa verdad, esa reparación y esa justicia. We think that's what would make it possible to bring to fruition this search for justice and reparation. Que tendría como punto más alto, which would have its highest point, la posibilidad real de llevar a la práctica the real possibility to bring into practice aquellos proyectos por los que fueron asesinados miles y miles de personas. Those projects or objectives for which thousands and thousands were murdered. Y ahí hablamos de que hoy en el Estado español there we say that today in the Spanish state, deberíamos, queremos abrir con nuestro trabajo we want to open with our work, la posibilidad de que los diferentes pueblos puedan decidir por sí mismos qué tipo de relación quieren tener con el Estado. We want to open the possibility for all the peoples in the state to decide democratically what relation they wish to have with the state. En el caso de Euskal Herria, nosotros lo que reivindicamos es el derecho democrático a la expresión de la ciudadanía a favor de la independencia o de otro tipo. In Euskal Herria, the Basque country, what we demand is the right to choose the option of ¿qué opciones, etcétera? Independencia, federalismo, lo que la ciudadanía quiera. Whatever the citizenry decide between independence, self-determination, federation. Lo mismo en cualquier otro punto del Estado que así lo decida. And the same should be open to any other part of the state. Sea una nacionalidad histórica o a lo mejor el día de mañana incluso Murcia lo decida. Be it a historically constituted nation or any other group. You made reference to Murcia, which is a province in the Spanish state. No por tener nada contra los murcianos. No, yes, Murciano. They make very nice black pudding. Entendemos que eso es aplicable también a otra serie de parámetros. La libertad sexual, la libertad religiosa. We also think that this also means other rights such as sexual freedom, religious freedom. Frente a la involución que se está dando de la mano del PP en todos los terrenos. Involución. Vuelta atrás. Oh, against the backward steps that are being taken by the Partido Popular in all areas. Y que lleva pues a cosas tan ridículas y tan, no sé, de risa si quieres.
which brings us to situations so ridiculous and so laughable, if you like. Como el otro día, un ministro español en el Vaticano. As the other day, a Spanish minister in the Vatican. Dice que no puedes considerarse lo mismo el matrimonio homosexual que el matrimonio entre personas de diferente sexo, porque no garantiza la reproducción. That you cannot consider equal marriage of people of same-sex marriage as other marriages because they cannot reproduce. Alguno ya le ha dicho que, señor ministro, lo que garantiza la reproducción es el sexo, no el matrimonio. Claro. Someone told him what guarantees reproduction is not marriage but sex. Es un poco lo que el fundamentalismo pues tiene esta gente en la cabeza. This is the fundamentalism which these people have. Ahora, no tenemos aquí tampoco, ¿eh? Ah, sí, claro, también. Y, bueno, no quiero alargarme más, creo que ya es hora de hacer preguntas vosotros. Todo este encaje general, nosotros lo hacemos desde la perspectiva de un país propio que se llama Euskal Herria, entonces, pues evidentemente la libertad para nosotros coge además otro carácter, que es el propio carácter de pueblo, y carácter nacional. I think that's enough from me, and just to make you aware that we look at these issues also from the point of view of a people with a national character. Sin embargo, para nosotros ha sido para la gente que estamos, que conformamos esta asociación y otras personas, otros sectores que comparten lo que decimos y lo que hacemos. We who are part of this association and others who associate with us and who agree with us on some of our projects. Ha sido realmente intenso el ir descubriendo en este camino de 5 años, de 8 años, perdón. Has been very intense process of discovery during these 8 years. La relación con otros pueblos, la relación con otras gentes, tan intensa el cariño, el mismo amor a la libertad que ha hecho The relationship with other peoples in the Spanish state, de cariño, recognition and affection and love. Y encontrarnos, pues por ejemplo, pues con gente de otros pueblos que ha ido a luchar y a morir en suelo vasco, lo mismo que vascos han ido a luchar y a morir a otros sitios. And to recognize peoples who have gone to the Basque country to fight and died there, as people from the Basque country have gone to others and fought and died there. Ir descubriendo, por ejemplo, lazos muy profundos. Discovering very deep connections. En algunos lugares, sobre todo. In some places especially, a veces desconocidos incluso por la mayor parte de la población de esos sitios que lo han ido recuperando ahora, even in many cases unknown to the majority of the people in those areas who are now discovering them. Al enterarse, por ejemplo, de la existencia en su territorio de una cárcel de mujeres, por ejemplo, to have learned of the existence in their own territory, for example, of a women's jail. Entre dos ciudades, dos pueblos, Ondarroa y Motrico. Between two villages or towns, Ondarroa y Motrico. Que albergó una cárcel de mujeres. That there was a jail, a women's jail. Por donde pasaron alrededor de 5,000 mujeres. Through which passed around 5,000 women. De las que casi el 30% eran originarias de Asturias. Which about 30% were originally from Asturias. Y a través de este trabajo, Asturias is another region to the north of the Spanish state, next to the Basque country. Galicia. Galicia. About 300 kilometers back.
y el encontrarnos familiares de esas mujeres and to meet relatives of those women, que buscaban noticias de ellas who were looking for our information about them, y que a través de todo el trabajo desarrollado and through the work that, we have developed, se han enterado en muchos casos de dónde están algunas de ellas enterradas pero también de la solidaridad que esos pueblos los vecinos de esos pueblos desarrollaron para con las presas. ¿Cómo? They had to learn about the solidarity that the people, the inhabitants of those small towns had towards the prisoners that were in the jail, how they were trying to support them, at risk of their own lives in many cases. There is a film now that was done, si mencionas eso, la película que prohibido recordar. No, sobre la cárcel de... Es que el DVD ese de prohibido recordar es buenísimo. Hay una película más comercial. Estrella está cantando. Sí, está muy bien, es muy bueno. They're just talking about some films which deal with this area. El caso es que esos pueblos, los vecinos de esos pueblos, llegaron en aquella época de represión a salir a pescar un día de la semana para llevar pescado a esas presas ahí, que estaban ahí, que no tenían apenas comida. Sí. They learned that the people in those towns used to go out to fish one day a week, in which the whole catch would be dedicated to feed the women in those in that prison, who had no other means of survival. Aunque luego en muchos casos las religiosas que eran las encargadas de la prisión lo vendieron. And it turned out that quite often the religious nuns who ran those places sold the food. Pero es un descubrimiento para mucha gente de esos pueblos y sobre todo para la gente de Asturias. As a discovery for many people and especially for the people of Asturias. Y lo mismo pasa con otros puntos del estado. And the same happens with other places in Asturias. Y lo dejo aquí porque si no, tradúceme de esto. Me decía a mí mi padre, dice, joder, y si te dejan hablar no te cuelgan. He said he's going to stop now. He said, "Too bad it didn't come." So his father said, "If they give you one last words," he said, "I'll never end up hanging you."